Bien, buenas noches. Estamos una vez más al aire aquí en este Hablemos de Rally. Estoy junto a mi buen amigo, como ya es habitual, Jaco. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal a todos los televidentes? Buenas noches. Así es, un nuevo programa de Hablemos de Rally donde trataremos todo lo que aconteció en el Rally de Punta Arenas y además estaremos viendo lo que va a pasar en el Rally Laguna Blanca. Sí, ya que ya no queda nada. Estamos a punto de finalizar ya este año. Vamos a tratar de resumir igual en un programa más todo lo que ha venido aconteciendo de aquí hasta antes del fin de año, ¿cierto? Para que arranquemos la temporada ya 2015. Hoy día estamos nuevamente con el auspicio de... Entre Olla y Sartén, ubicado en General del Canto, de esquina Centeno. Así es. Que pueden degustar estos ricos sushi. Además, hay un ceviche exquisito en Entre Olla y Sartén. Así, usted lo ha probado. Así es, compañero. ¿Eh? Es habitual de estar en eso. No tanto, pero sí. Prefiero más la carne. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con este Hablemos de Rally y el invitado que tenemos acá en el día de hoy, ¿cierto? Para hablar, piloto de la categoría N2. Pausa comercial y ya retornamos con este Hablemos de Rally. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente con materiales de alta calidad para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura. Dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Electrónica Stipe, la decana de las electrónicas. Al momento de solucionar un inconveniente electrónico, por supuesto, no lo dude. Antenas VHF satelitales y LCO, cables de audio, armado de cables, interruptores, transformadores de notebook y universales, parlantes, amplificadores, audífonos, micrófonos y electrónica en general para todo lo que usted necesite. Electrónica Stipe, José Nogueira 1252, Fono 224-1157. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Bien, queridos amigos, ya retornamos con este Hablemos de Rally, ¿cierto? Y vamos enseguida también a hacer la presentación oficial de nuestro invitado que tenemos hoy. Teníamos comprometida también la visita de otro, del navegante de la categoría Super 2000, pero la verdad que no sabemos qué le pasó. Así que haga la presentación nomás, estimado amigo. Así es, piloto de la categoría N2, actual puntero en el ranking, primer lugar en el Río Turbio y después de la descalificación de Diego Aguilar, que en el próximo programa seguramente tendremos una nota con él para que explique los motivos. Nuestro invitado se quedó con el segundo lugar, Renzo Voinovich, puntero de la categoría N2. Bueno, Renzo Fabián. Renzo Fabián. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, un gusto saludarlo y estar de nuevo por acá. Y sí, efectivamente tenemos un primer y segundo puesto ya en las dos primeras fechas, así que estamos contentos porque vamos ahí manteniendo la punta todavía, medio cortito, no muy lejos del segundo, pero ahí estamos.
Sí, la verdad que salió gente al camino ahí en este rally. Sí, ¿ah? Se puso bravo el tema. Bueno, lo bueno es que vamos a tener una reunión bastante entretenida, ¿cierto? Porque vamos a estar solamente nosotros tres, ¿cierto? Conversando de este rally, así que... Familiar y de amigo nomás. Sí, sí, claro. Así que vamos a conversar como si estuviésemos en el taller. Nada más. ¿Mm? Está Marco Sepúlveda acá, la verdad que comprometido, navegante de Sandro Voinovich, invitado también a este panel, pero lamentablemente no, por razones a lo mejor no lo estuvimos llamando y no tuvo estar acá con nosotros en esta mesa. Arranquemos, Marle. Así es, arranque nomás. Sí. Renzo, la verdad que una jornada. ¿Qué pasó en el rally de Punta Arenas, cierto? Se entregó todos. ¿Toda la carne a la parrilla, cierto, y no resultaron las cosas? O No, la verdad que el planteamiento de un principio fue un poco conservador, algo a lo que quizás no estamos acostumbrados y cuesta, la verdad, manejarlo. No es tan fácil como uno cree. Uno dice, no, voy a cuidar. El tema que hoy en día está como difícil saber el límite, hasta dónde cuido, porque, como dijiste hace un rato, hay gente en el camino, hay gente brava y te descuidaste un poco y chao, tienes cuatro adelante, qué sé yo, entonces... nosotros sabíamos en todo caso que nuestro auto no era quizás el ideal para esos caminos. Carrera esta, claro, por el tema básicamente trepadas, trabados, tenemos un tema de exceso de peso bastante considerable, tenemos una relación de diferencial un poquito más larga que los Clio en este caso o que algunos otros autos, y también notamos una baja rendimiento en el auto que seguramente vino producto de ya una hermandad completa en la que tuvimos un par de calentones de motor que nunca los pescamos mayormente, pero ahora aparentemente empezaron a afectar. Y claro, después de terminar la carrera le medimos la compresión del auto y estaba bastante más baja. Entonces, por ahí nos dimos cuenta de que tuvimos... ¿Tú crees que ese fue el factor fundamental o no, o ahí no radica, cierto, que tu rendimiento no haya sido el más óptimo? O sea, es un poco la suma de lo que te decía. Básicamente, un auto excesivamente pesado, un auto que no tiene una relación ideal para tramos tan trabados y tan con tanta trepada. Pero básicamente yo creo que lo que pasó ahí fue también un poco de relajo, un poco de descuido de nuestra parte de pretender cuidar la punta del campeonato. Estamos corriendo para el campeonato, no queremos salir a correr fechas así a morir o matar porque sabemos que eso trae de repente una cola que nos ha pasado muchas veces antes, que terminamos botados a la orilla del camino y no terminamos carrera, y eso este año queremos que no pase. O sea, básicamente, fíjate, nuestro planteamiento va por terminar carreras y siempre dentro de los tres o cuatro primeros lugares, ojalá. Calculo que has conversado, ¿cierto?, después que terminó la carrera, ¿cierto? Este programa va a salir bastante, salió un poco más tarde, ¿cierto?, de los programas que ya han salido, que toda la comunidad ha visto, ¿cierto?, del Rally de Punta Arenas. Me imagino. Y tiene su gracia, ¿por qué? Porque después cuando uno ya va decantando, ¿cierto?, no es lo mismo hacer una nota o una entrevista una vez finalizada la carrera, que hacerla después cuando hay una decantación y tú empiezas a analizar mucho más fríamente dentro del seno del equipo por qué sucedieron o no sucedieron algunas cosas. Correcto. Entonces me imagino que habrás conversado también con algunos colegas de la misma, de la categoría N2, y cuál es el consenso. O sea, conversábamos, ¿cierto?, que hay gente que salió, ¿cierto?, a correr, algunos debutantes, ¿cierto?, y lo han hecho bastante bien. Y te hago esta pregunta porque me decías, no queremos salir a correr o a matar. Pero ahora a lo mejor está enfrentado a una nueva, absolutamente, a un nuevo formato. O sea, y vas a tener que replantearte dentro del equipo también para ver cómo encaras de aquí a lo que queda en el resto del campeonato. Sí, no, sí, me imaginé que el comentario iba para allá y lo encuentro absolutamente válido porque nosotros ya lo analizamos sin duda. Y de hecho yo creo que lo empezamos a analizar, no sé, tal vez la segunda asistencia de la misma carrera. Ya nos dimos cuenta de que el tema no es, este año no se puede salir a cuidar, es así de sencillo. Y de hecho lo conversábamos con mi gran amigo Claudio Gómez, que es un referente que nosotros siempre nos hemos dado como tarro en todos los campeonatos, andamos muy parejo en los tiempos, en todo sentido. Uy, me olvidé el silencio. Pero la verdad que en definitiva hablábamos de que ya no se puede regalar nada. O sea, obviamente el planteamiento de quién más cambia absolutamente, o de aquí en adelante es más que toda la carne, la salchicha, los chorizos, toda la parrilla. Sí, ya no queda vuelta. Claudio Gómez no va a correr a todo esto, ¿cierto? Todo el campeonato. La nota que le hicimos a Julio, ¿cierto? Él decía que no sé, ¿te dijo te dio algún datito? Me dijo de que Laguna Blanca no era seguro, por un tema de todo tipo, laboral, del auto, de varias cosas. Económico. Además, Laguna Blanca está confirmado para el 10-11, la misma fecha que me parece que es el nocturno o el cross. Ah, sí, él está muy metido con el Camilo, con su cabro chico, sí, está entusiasmadísimo con el tema de las motos. Y él me decía que incluso tiene muchas ganas de volver a las motos, de correr él, de volver a retomar lo que hizo hace unos años.
Dice que la verdad que mejor que se quede corriendo Rani, porque la última vez su carrocería fue él mismo, claro, o sea, su jaula fue exacto, pero que... él está consciente de que hay un riesgo mayor y todo, y aparte que ya tiene que trabajar mucho más el estado físico, pero sí, él claro. Dice que están dando en el mismo nivel casi de antes en cuanto a la técnica de manejar la moto, entonces está bien entusiasmado, así que ojalá que le resulte si quiere volver a ese tema, pero él está consciente que todavía está complicado ese tema, o sea, él está con hartas ganas de seguir en el rally, pero ya como en el campeonato, primera fecha no fue, segunda quedó botado, entonces ya no tiene mucho que hacer. ¿Con Juvenal no has tenido la posibilidad de conversar? No, la verdad que con el Cabezón no me ha hablado nada, y con Jorge muy poco, qué sé yo, con Jano siempre paso a conversar abajo a la oficina un rato, y la verdad que no hemos analizado mucho la carrera en una perspectiva técnica, pero básicamente nosotros tenemos claro que, a ver, nosotros teníamos un referente que era Claudio. Con él anduvimos relativamente cerca. Creo que la diferencia era lo lógico para el manejo de Claudio y el mío y el peso del auto y un montón de cosas. El tema era que Diego y Branco andaban en otro planeta. O sea, ellos estaban en otra discusión. Y la verdad que eso yo lo atribuyo básicamente a que... Eso te iba a hacer la pregunta. Claro. ¿A qué se le atribuye, cierto, esa gran diferencia, cierto, de dos pilotos que uno debutaba prácticamente con un auto que había adquirido hace poco, sí, claro, y el otro era la segunda carrera que estaba ejecutando? Claro. En un tramo donde Radis, Masle, no sé si me corriges, debe ser uno de los tramos más técnicos para correr dentro del circuito que tenemos, de todos los circuitos que tenemos en sí, el tramo, campeonato. Un tramo trabado y, sí, claro, y muy técnico, con un inicio de tramo que era realmente veloz, y donde efectivamente yo tuve la oportunidad de largar, no sé si la oportunidad o la mala fortuna, de largar detrás de los punteros la NEO, y desde adentro el auto había tiempo, y nos dedicamos a cronometrar por lo menos están las trepadas y las diferencias de los punteros. Solamente en el tramo trepada eran bastante amplias para haber recorrido 300, 400 metros, entonces... ¿A qué se debe esa diferencia? Porque, claro, tú miras los resultados, la gente en la tele, en la casa seguramente se está preguntando, sí, claro. No sé, en el caso de Renzo, que es habitual que esté no solamente en el programa nuestro, sino que en distintos programas que se dedican a esta disciplina, que es un referente de la categoría, así como Claudio Gómez, como Juvenal, que lo nombramos Jorge un rato, Gullich, Jorge, claro. Claro. Entonces, ¿a qué se debe, según tu opinión, yo creo Jaco, que... esta diferencia, cierto? Para que un poco la gente en la casa entienda, la idea de este programa, cierto, es que siempre le busquemos la quinta pata al gato, cierto, y dar la una. Yo creo que se va en un solo punto. Es un auto que debe tener un muy buen motor, bien armado, y además con una relación de caja que era un poco más corta. Entonces, en un trayecto de trepada de 400 metros, eso sumado que yo no manejo bien los detalles de los torques de un auto con otro, pero el auto más lento trepando era el de Lalito Mlainich en 400 metros. Toyota. El Toyota. Ahí ¿tú tienes ese antecedente? Ahí podemos aducir de que es un motor 1500, sí, y con un diferencial un poco más largo de lo normal. Pero sí, efectivamente, el Clio y el Getz trepando eran autos con mucho torque. Sí. Y se nota a simple vista, porque un auto levanta polvo y el otro auto levanta tierra. Así que... Sí, eso lo hablamos con Jaco en algún momento. ¿Sí? Claro. Es realmente notorio la diferencia. Y eso sumado a que son dos pilotos realmente rápidos y con un harto, claro, talento. Ahora, tiempos que se acercaban incluso a o sea, no estoy diciendo que son un par de guardando segundos, las pero, proporciones. Claro, guardando las proporciones, ¿cierto? Y la gente me entienda. Pero tiempos que andaban muy cercanos a la categoría Super 2000. No, pero es que no, eso no es parámetro. Porque ¿no? Recordemos que en algún minuto Cristóbal con el Yari igual hizo tiempo cercano y mejores que en algún con algún otro piloto de la Super 2000. Yo creo que... ¿En ese mismo circuito? Y en ese mismo circuito. Uh-huh. Y en otro circuito igual. Entonces yo creo que sí, por ahí no es parámetro. Yo lo encuentro absurdo comparar... categorías con categorías donde hay cilindrada distinta, donde el terreno... Ojo, que no quiero comparar las categorías, las comparaciones siempre son odiosas. Claro. Estoy haciendo una alusión al hecho de que, lo que comentan ustedes, un auto de la categoría N2 levanta tierra, pero este levanta tierra, polvo, levanta la tierra, levanta todo. Lo que pasa es que hay que ver el trabajo, es un auto que está hecho de cero también. Y eso favorece mucho, está corriendo contra autos que ya vienen... corriendo, que capaz que no se han hecho los motores de cero, entonces pues ahí hoy en día
la compresión del cilindro en cada auto es la que está mandando. Entonces, un auto que esté bien comprimido. Yo lo atribuyo igual a que se llegó, bueno, a un punto muy fino ya lo que dice Jaco, es muy cierto. O sea, la preparación. Ese es un auto que está quizás perfecto, por decirlo un poco exagerado. Es como el auto ideal, como se tiene que trabajar. ¿Los pesajes? ¿Viste los pesajes? Sí, no, ahí nosotros estamos para el mango, ¿me entonces ahí tenemos, nosotros estamos regalando 70 kilos. No. ¿Me entiendes? Claro. Entonces ahí tenemos. Recordemos que. Sí, para, 70 kilos, perdón, no, para nuestro auto por su reglamentación de potencia. Pero 100 kilos casi de diferencia con Branco Buick, por ejemplo. Entonces. No, ante claro. ante esos caminos, con o esa sea, relación de caja, con un auto que anda mucho. Y ojo. Todavía no hemos tocado el tema condiciones y talento, que claramente Branco y Diego son unos tremendos pilotos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ahí, aparte hay otro tema, juventud, gana, entrenamiento. O sea, yo no manejo informaciones, pero no tengo dudas de que Branco, Diego no sé, porque Diego tiene su pega, su cuento. Branco, yo sé que entrena harto, él anda harto con le su dedica muleto, harto tiempo le dedica mucho tiempo, y sí, eso al trabajo. Contra eso no puede hacer nada. O sea, ahí el tema es así, él está haciendo lo correcto. Lamentablemente el resto de la categoría quizás no tenemos el tiempo para estar dedicándole, pero es así el tema. Pero en resumidas cuentas los 70 kilos que hay de diferencia, que en realidad deberían ser 20 o 30 con el Clio, claro. Esos 50 o 60 kilos que tiene de sí. Más en el autódromo es 50 kilos en categoría igual, en auto iguales es un segundo por vuelta en 2.500 metros, y acá eran 24 kilómetros, entonces en teoría, en llevándolo al papel, deberían ser 10 segundos por la parte del peso. Por la parte del peso. Y o sea, ahí... eso es una muy buena explicación, claro. Que seguramente la gente, es que de afuera todo se ve igual, digamos, y claro. La gente podrá pensar, oye, este no, no anda nada, exacto. El otro cómo es de rápido, entonces hay cosas que van, no es justificable, pero, o sea, no es que sea justificación, pero hay temas que son inherentes y que no se pueden negar. Pero, o sea, pero acá se están dando la respuesta. Sí, la respuesta sí, está el peso, está la relación de caja, para que la gente entienda, la relación diferencial es un tema de que más corta o más larga, tiene más reacción el auto de abajo o más velocidad final, son varias cosas distintas. Y en esta carrera, por ejemplo, se necesitaba una relación lo más corta posible, que el auto sea literalmente una moto de cross, un auto que vaya tirando marcha y que no se caiga. Claro, que vaya amontonando. Claro, y el caso del mío era un auto que se aplastaba, que se caía las marchas, el caso del Yaris, que decía Jaco hace un rato, o sea, Lalito, un piloto que está andando muy bien, viene de menos a más hace rato, todos sabemos lo que hacía el Yaris con Cristóbal y es un tremendo auto, pero este no era su carrera tampoco, entonces claro. Hubo varios puntos importantes, el caso del Getz y el Clio para mí eran unos autos espectacularmente rápidos, y estaban piloteados por dos muy buenos pilotos y ahí se notó la diferencia. Esa ahora, realmente lamentable lo que le pasó a Diego, vuelvo a insistir, este programa lo estamos haciendo después de que ya ha pasado harto tiempo de finalizar la fecha de Punta Arenas. Y si alguno no sabe, ¿cierto? Diego Aguilar quedó excluido de la prueba por un dato, por una cosa técnica, ¿cierto? Sí, correcto. Cuando fue la revisión, ¿cierto? Que hay que decir que fue bien excluido. Claro, fue bien excluido. Técnicamente fue bien, sí, bien claro, excluido, sí. Porque él adquiere el auto una semana y media antes de la carrera o un par de semanas y el auto fue entregado con una caja que no corresponde a la marca y modelo, o sea, al modelo de auto. Esa caja es la misma que la del auto de Renzo, pero puesta en un Hyundai Kit, y la gran diferencia es que tiene una segunda y una tercera más corta y por eso fue excluido de la competencia, que técnicamente está muy bien excluido porque claro. No alcanza con la ficha técnica. En algún momento nosotros charlamos en este programa, ¿cierto?, de que podían homologar una relación más, exacto. Pero es solamente diferencial, eso ¿cierto? Es. Que tiene nada que ver con que la multiplicación día, de las marchas. Que correcto. Hoy en día es lo que yo me gustaría que en algún minuto se volviera a tocar en la mesa del PRC, es que era homologar cajas por marca y modelo, correcto. O sea, por marca. Correcto. Todos los Hyundai con la misma caja, entonces te evitas el problema de que no, que este Hyundai es un Hyundai Getz del año 98 y este, por decir algo. Entonces todos los autos con la misma caja. Pero bueno. ¿A ti te parece igual esa moción? Sí, no, ¿estás de acuerdo con Jaco? ¿Sí? Pero ahí en el caso del modelo, yo homologaría modelo, o sea, marca y modelo, que esté amarrado a los dos, porque el Getz es un auto diametralmente distinto al Accent, por ejemplo, en forma, peso y un montón de cosas. No, pero eso está homologado. Sí, 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 por eso te digo, o sea, él se refiere a que los Getz, si hay tres Getz, tengan todas las mismas cajas, uh-huh. Independiente de la que usen, quizás se pongan de acuerdo, no sé, pero sean todas iguales, pero claro, si de repente tú lo llevas a Hyundai,
yo no podría homologar una caja para el Getz o el Axen la misma, porque las condiciones externas del auto son muy distintas. Y quizás la caja del Getz le favorezca al Axen o viceversa. Ahora, el caso de Diego sí fue bastante fome, porque en realidad él, yo siempre lo he dicho en todos lados, el chico maneja una enormidad. Entonces, claramente, lo que hizo manejando no fue el reflejo de esas marchas más cortas que tenía la caja. O sea, no era esa la diferencia. Porque además es una segunda que no se ocupa. No, para nada. O sea, en el fondo él... No, yo creo que técnicamente... Es una pena por él, porque en realidad se partió el lomo manejando todo el día, arriesgando el pellejo, porque anduvo muy fuerte, al límite, y terminaron echándolo. Entonces, pero yo creo que penca, sí, el auto tenía una performance que era... Que la tercera sea más corta le ayudaba muchísimo a la hora del que crono. Yo no sé qué tanto más corta es en relación a la cuarta que tiene el mismo Getz o al diferencial que tiene él, cómo multiplica finalmente, porque a la larga esto va a la rueda, si ese es todo el tema. Entonces, uh-huh. La relación final se multiplica marcha por diferencial y sales a la rueda. Entonces, quizás la tercera, esa de mi auto, que es la misma caja que ellos tenían, con el diferencial 441 que creo que tenían, multiplicaba mejor finalmente que con el 466 que tengo yo. Y hay que decir que era un tramo que era mucho de tercera, cuarta, tercera. En esos cambios se manejaba. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para ya entrar de lleno en el último bloque de esta entretenida conversación. ¿Y vamos a degustar qué? Los sushis de entre ollas y sartenes. Sí, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Me mató. General del Canto, esquina Centeno. Claro, yo mejor lo decía. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Suzuki Swift Sport. Pensando en aquellas personas que necesitan de un auto compacto, pero que a la vez sea de una línea única y deportiva. El interior del Swift Sport posee toda la comodidad y tecnología para disfrutar de un viaje placentero. Este Suzuki es un vehículo ágil para conducir en ciudad, pero sin dejar de lado toda la diversión de conducir un deportivo. Suzuki, Way of Life. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted. La mejor calidad para su familia. Los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Electrónica Stipe, la decana de las electrónicas. Al momento de solucionar un inconveniente electrónico, por supuesto, no lo dude. Antenas VHF, satelitales y LCO, cables de audio, armado de cables, interruptores, transformadores de notebook y universales, parlantes, amplificadores, audífonos, micrófonos y electrónica en general para todo lo que usted necesite. Electrónica Stipe, José Nogueira 1252, Fono 224-1157. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Bien, ya retornamos de esta pequeña pausa comercial. ¿Cómo estaba el sushi, Renzo? No sé, no comí. ¿No? No, bien, bien, muy bueno. Muy bueno. ¿Mm? De salmón. Me dijeron en el programa pasado que había comido mucho, así que ahora no comí. Me rebelé. Esa tabla de ahí, completa se la comió Renzo. Acá picamos los dos. Sigamos charlando entonces hablemos de rally, ¿cierto? En lo que pasó en el rally de Punta Arenas. Voy a hacer una aclaración para todas las personas que cuando me encuentran en cualquier lugar me dicen,
siempre invitan a los mismos, weón. Y la verdad que nosotros hacemos todo lo posible con mi compañero y con la producción, con la productora, ¿cierto?, de Los Buenos Muchachos, de traer, ojalá, a todas las voces, ¿cierto?, y se puedan sentar acá. Pero desde un tiempo a esta parte parece que o se hacen demasiado los rockstar o directamente no quieren plantear lo que pasó en la carrera. La verdad que este es un programa que se caracteriza a lo mejor por ser de repente un poco agudo, y a lo mejor es entendible que nadie quiera venir, ¿cierto? Porque a lo mejor todos quieren que le tiren solamente flores cuando van a algunos programas, como lo hacen en todos lados, y aquí precisamente no lo van a hacer. Así que la verdad que con mi compañero acá, si vienen o no vienen, la verdad que nos da lo mismo. Pero la explicación, por si alguien va a decir, otra vez está Renzo acá, nuestro buen amigo siempre, además, accede a venir y tiene una buena conversación y buenos datos, ¿cierto?, que nos puede comentar y que le puede servir a ustedes. Y además, el programa se va a seguir haciendo con los invitados o sin los invitados. Así porque que vamos a seguir haciendo el análisis, sí, más aún, porque no voy a estar. Es más, me da la impresión de que algunos incluso le prohibieron venir a los programas de acá. A que le caiga el poncho, que se lo ponga. Así que vamos a ser más agudo, porque además voy a estar ausente por dos o tres fechas, así que voy a tener derecho a hablar sin pelo en la lengua. ¿Sigamos? ¿Qué tal? Sigamos. Renzo, independiente de que estamos en el último bloque, y independiente de que la carrera no fue y que finalmente terminó el resultado, es un poco engañoso, porque finalmente es una carrera que se dio un resultado para que quedes tercero. Y no, ahí desconozco un poco. ¿Siempre estuviste peleando el tercer lugar? No, la verdad que el norte que teníamos nosotros era tratar de salir tercero, cuando nos dimos cuenta a mitad de carrera que no daba para más. Íbamos cuarto, que eso era, como yo les decía, echábamos tallas con los chicos arriba en la asistencia, en la espera de los tramos, que éramos como los primeros de la clase 2, digamos. Era un grupo de yo para atrás, en el que teníamos la pelea un poco típica con Jorge y Juvenal, y en algún momento ellos se cayeron, entonces después apareció el chico Angeli del Turbio, que estaba andando muy bien, y Lalito. Entonces mi problema era Lalito, Angeli, y tratar de llegar a Claudio Gómez, que era bastante lejos. Además, claro, ahora recuerdo bien, terminaste a un solo segundo de diferencia de Lalito. Sí, correcto, sí, porque bueno, tuvimos varios problemas nosotros también, pero fue entretenido, porque Lalo en el penúltimo tramo bajando Radis nos hizo 3 segundos y nosotros le llevábamos 5 en el anterior a ese, entonces quedamos solo a 2, y eso era un susto para nosotros, porque sabíamos que en el buggy no teníamos una buena arma, y Angeli le llevábamos 2, nos llevaba, creo, algo así, y le hicimos 10, entonces ahí quedamos más tranquilos, a 8 de Angeli llegamos al último tramo, pero solo a 2 de Lalo. Y después de largar el último tramo tuvimos muchos problemas con la selectora, se nos saltaba la segunda, qué sé yo, y ya dijimos, estamos fritos, estamos cuarto, porque Lalito debería haber sido el tercero, según nuestra teoría, porque tuvimos muchos problemas en el último tramo, muchos, o sea, perdimos, no sé, 10 segundos. Y aparentemente Lalito también tuvo un drama, tuvo un despiste, algo así, y nos terminó ganando el tramo por 8 décimas, y estábamos a 1,8, creo que al final quedamos a 0,9 segundos, ganamos el tercer puesto. Así que por un lado, nosotros nos dejó un poco ese sabor dulce de la pelea hasta la última, porque la peleamos. La verdad que estábamos un poco desmoralizados a mitad de carrera, por cómo se veía el andar del auto, por cómo estábamos nosotros. No habían errores de hoja, ni mucho menos, sino que... Ah, te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo anduvieron con el trabajo de hoja de ruta? Yo encuentro que bien, pero tal vez muy recatada, para mi gusto. Recatada de mi parte. O sea, no hubo errores del navegante, sino que yo tal vez la levanté mucho, menos, no sé... Me di cuenta de eso después que nos iban planchando el lomo, literalmente. Entonces, ya era tarde. O sea, ya era el tema de empezar a subirla en carrera, era un poco riesgoso. Entonces, bueno. Si bien es cierto, el clasificador y las condiciones de suelo que habían en el sector del buggy, fue igual para todas. Es un circuito que te acomoda, que fue lo mejor que había, o no, se podía haber elegido otro. Ni en lo más mínimo, o sea, claro. yo encuentro que tal vez se podría haber hecho algo en la pista del buggy, que era la mejor parte que tenía eso, en piso. Hacer una doble vuelta, o de frentón dos vueltas cada uno tras otro, qué sé yo. Para el tema espectáculo, porque tienes un lugar cerrado donde entra mucha gente, pero eso atrás del bosque es un chiste, o sea, a ver. Yo entiendo, y de verdad siempre les mando saludos a los chicos del PRC, todos los aprecio mucho, todos tenemos amistad de muchos años y ellos hacen un trabajo ad honorem, y más encima dejan familia botada y todo, y tienen mucha pega que hacer, y es complicada, y los aplaudo por eso, pero
algunos son pilotos, ya saben qué es el tema. Entonces, ese tipo de tramos, la verdad que creo que ya está de más. Eso para mí, honestamente, ni siquiera era para correr en cuatri. La parte del bosque era una asquerosidad, por decirlo suave. Entonces, ese tipo de tramos no se pueden volver a repetir porque se rompieron, ¿cuánto? No sé, 8 autos en el puro clasificatorio. Entonces, eso no es lógico para un campeonato amateur que tiene 2.400 metros. Claro, más encima. Entonces, no, yo creo que eso ya está de más. O sea, busquemos tramitos donde se pueda correr, no romper, porque en definitiva los autos de rally se rompen y eso se sabe, pero también buscar que se rompan ya es como mucho, muy, muy, muy jugar con el filo de la navaja. Ahora, rematando el tema que decía Jaco, nosotros la única opción que teníamos era salir tercero siempre y cuando le ganásemos a Claudio Gómez. Y eso se hizo porque Claudio abandonó en el penúltimo tramo. O sea, yo creo que no le íbamos a ganar tampoco corriendo. Y los dos pilotos de punta estaban en otra. O sea, como te digo, ahí no había nada que hacer. Estábamos un poco desmoralizados y la verdad que... Pero bueno, al final logramos sacar un tercer lugar que quizás fue meritorio. No sé si fue bueno. Meritorio porque la peleamos, nada más. Y el segundo, bueno, cayó por la revisión de la descalificación de Diego. Digamos. Un tema no menor, un tema para analizar para adelante y que se viene conversando hace rato. Diego Aguilar es desclasificado en la carrera por un asunto técnico. Renzo adquiere el segundo lugar y no es revisado. Entonces, creo que ahí hay un tema. O sea, hay un bache. Un bache. Yo creo que debería... El Renzo adquiere los puntos del segundo lugar. Con eso queda muy libre en el campeonato. Creo que debería haber sido revisado por un tema lógico. O sea, para mí deberían entrar los cuatro punteros en la carrera y el quinto espera. Hoy en día, ¿cuál es la dinámica de las revisiones? ¿Quiénes entran a revisión? Los dos primeros, nada más. Los dos primeros. No hay espera. Entonces, supongamos en el caso que Renzo necesita ser tercero para llegar holgado a pelear una final de campeonato. ¿Para qué se va a tirar a pelear el segundo lugar si finalmente con el tercero ni siquiera te tienes que molestar de ir un día a las 8 de la tarde? Claro, claro, lógico. Entonces, nadie lo va a hacer, se supone, pero es un tema que, mirándolo fríamente, Renzo ocupa el mismo puesto que ocupó Diego Aguilar, por el cual fue descalificado, y a Renzo no se le revisa. Es un tema sensible y que hay que echarle un vistazo urgente. Renzo, mi pregunta iba a lo siguiente. Tuviste una carrera que no estuvo cargada de problemas, sino que cargada de bajo rendimiento, tanto por lo que explicabas tú, un tema de concepto de la hoja de ruta, de ir más lento de lo normal, claro. Y además de que el auto no se prestaba para las condiciones de carrera, y sumado a eso una pérdida de potencia. El tema es ahora, ¿cómo vamos a trabajar para poder enfrentar un rally de Laguna Blanca que es rapidísimo, teóricamente, como ha sido años anteriores, con caminos muy veloces, con muchas chicanas entre medio, y además con esa pérdida de potencia, con 60 kilos, que en Laguna Blanca, quieras o no, se va trepando de a poco, pero se va trepando. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque 60 kilos no me va... A mí no me pueden venir con cuentos que se lo van a sacar a un auto, es imposible sacarle 60 kilos. Tú y yo eso lo tenemos no, claro. No, claro, sí, eso está claro. El tema que queremos trabajar, o sea, estamos trabajando inicialmente en motor, estamos trabajando en el tema, en tratar de hacer algunos cambios, ver si podemos mejorar un poquito la potencia del auto. ¿Nos va a mandar a hacer tapa a Buenos Aires tú? No creo. No hay tiempo ya. Te regalo, Paco, a veces he venido bien. Claro, sí, bien. Tapa a Buenos Aires. ¿Una tapita? ¿Ah? Sí, la verdad que son esas cosas. Bueno, no sé si tu auto está desarrollado en la Argentina o no. No, siendo sincero, en absoluto. Es un colectivo con claro. Lindo color, digamos, claro. Nada más, y sinceramente. Un piñón más corto. Con una relación de diferencial más corta para que claro. La gente no diga, ah, este cabrón anda estándar, está llorando. Sí. No, yo tengo un diferencial 466, que el original es 406, o sea, es bastante más corto, pero es intermedio, no es tan tan corto como un 490 o un 500, y eso se va a mantener porque ya no queda otra, o sea, reglamentariamente nosotros ya declaramos ese diferencial y eso tiene que seguir ahí. El año, no sé si fue antepasado, cuando Daniel Groves corrió este auto en Laguna Blanca, sí. El auto tenía un rendimiento fabuloso con diferencial original y con ruedas de rally, algo que era bastante extraño, pero era así. Y la verdad que estoy en la duda en este minuto. Pero además de eso, ahí había que sumar que Daniel, cada vez que fue entrevistado sobre un rally Laguna Blanca, dijo que era que el rally que mejor le calzaba
y que sí, más les cierto. Gustaba, o sea, es un tema de gusto, porque no, hay pilotos que, si sí. tú le empiezas a decir de las 6 fechas que se van a correr, elige sí. una, y te van a elegir una no porque el paisaje sea bonito. Porque... No, estoy claro, sí, te acomoda el manejo, las rasantes, las curvas, los ciegos, todo, te lo conoces claro, mejor. Porque conoces. Sí, básicamente Daniel tenía un conocimiento muy fuerte del camino por su sí. pega y todo. Y no solamente Daniel, acá hay varios pilotos, ¿cierto?, que por motivos laborales, por motivos sí. que tienen campos, compromisos en los sectores donde se corre, recordemos también que no es una localidad donde haya extremadamente un montón de caminos donde hay que correr, van a ser siempre los mismos. Excepto Raich, que es un campo particular, que algunos tenemos la fortuna de conocer un poquito más que otro, pero que no tenemos la ¿cómo se llama? La vergüenza de decir claro. de que lo conocemos y finalmente... O sea, en Radis, por sí, ejemplo, claro. hay un tema que es lo que toca Jaco, o sea, ahí hay un montón de campo de entrenamiento ahí de mucha gente, y mucha gente que fue muchísimo, o sea, estamos hablando de ir 6 meses, no sé, toda la semana. Sí, claro. Entonces, ese tipo eso, ahora yo me di cuenta en esta carrera que eso te otorga una ventaja ostensible que no me había dado cuenta nunca antes. Fue como sí, Eugenio claro. en el programa de Juan Pablo. Claro, él dijo que entrenaba ahí, entonces, sí, así como a él, y como lo digo yo, deberían unos cuantos que están debajo de la mesa decir yo igual entreno ya, porque... Sí, claro, sí, es mejor hoy en día hablar así. Ahora, frente a eso... cierto, porque en el fondo los pilotos siempre van a tratar de buscarle la vuelta. Claro. Donde corramos, en lugar X, donde sea, siempre los pilotos van a tratar de encontrarle la vuelta, ¿cierto? Cómo ir a tratar de conocer un poquitito más. ¿Cómo crees tú, Jaco, que podríamos, o el PRC podría limitar a lo mejor un poco esa acción, ¿cierto? Porque las fiscalizaciones, recordemos que han sido bastante pobres, por decir un término bastante... Suave. Claro. Que las fiscalizaciones son sumamente... para algunos sí, para otros no, entonces esa parte igual tienen que asumir la responsabilidad. Así como Renzo dijo que el PRC hace el descueve, y yo también comparto contigo que lo hace el descueve, sí, claro. Y tenemos un sexto campeonato que nadie discute que es lo más atractivo que tenemos en el automovilismo lejos este último tiempo. Pero también sus fiscalizaciones son demasiado pobres, y para algunos sí, para otros no. O sea, yo creo que fiscalizar, eso sí necesita de logística, y ahí sí yo acepto el tema de la excusa que falta gente, es completamente aceptable, porque... tienes que tener un tipo, o como se hace en otras partes del mundo, hay gente que está de sapo y todo el día y es remunerado. Es la única forma. El tema es que, como se está suscitando esto, va a terminar, ¿cómo lo puedo decir con una forma suave? Se van a terminar enemistando los pilotos, claramente. ¿Por qué? Porque ya está pasando eso. Porque ¿qué? Finalmente, ¿yo qué voy a hacer para que Cristóbal no vaya a recorrer el camino? Por decir, para hacer un ejemplo. Sí, para que nadie se sienta claro, ofendido. Voy a tener que conseguir a alguien, ir, que lo filme, que le saque una foto y presentar una denuncia. Y además, ahí donde peca el PRC, que yo comparto con usted que lo podrá hacer todo el después, pero es donde peca. Cuando se presentan las denuncias, se informa quién presenta la denuncia, se agarra el teléfono y se dice, oye, Cristóbal, ¿sabes qué? Jaco te acaba de denunciar porque te pillaron viendo camino. No, si el PRC ve que la denuncia es válida, tiene que agarrar y sancionar. Sí, claro. Eso es como si el juez llamara, no sé, al imputado y le dijera, ¿sabes qué? Te están denunciando que robaste en una casa. No, yo voy, aparte me gustaría apelar, que quizás no lo voy a hacer, no voy a cambiar. ¿Apelar el o a apelar? No, apelar a la conciencia y a la decencia, porque lo digo así con todas sus letras. A mí me parece muy feo que tripulaciones o pilotos que tienen las condiciones y las posibilidades de poder aprovecharse del poder recorrer caminos con anticipación, lo hagan. O sea, sí, claro. De verdad lo encuentro muy feo, por decirlo suave, porque estamos muy suaves hoy día diciendo las cosas. Me gustaría decirlo de otra manera, mucho más fuerte, no, pero la verdad que lo encuentro mal. O sea, Renzo, hay un tema reglamentario acá. Sí. Estamos hablando de 30 días antes, creo que dice el reglamento. No, el reglamento dice una vez lanzado la RPP, y por reglamento administrativo debería lanzarse 30 días antes, entonces bueno, por eso se aduce de que finalmente tiene que ser 30 días antes, pero no, el RPP no es lanzado. Por eso te digo, vuelvo a apelar. Que se interrumpa. Para esta carrera, para el Rally Laguna Blanca, el PRC realmente partió con el pie derecho. Lanzó el RPP 28 días antes. Sí, o sea, perfectamente. Una persona. Desde la semana pasada está lanzado el RPP. Claro, entonces, sí. Si encuentras a una tripulación recorriendo los caminos, está excluida. Así de simple. Sí. ¿Excluida o con tiempo? Excluida, por lo que sé.
Tengo... O sea, el reglamento hablaba de minutos y de lucas y qué sé yo. Son 200 mil pesos más 3. La verdad que yo lo conversé esto con Jaime hace una semana atrás, así en conversación de confianza, porque con Jaime somos amigos toda la vida. Yo le planteé este tema porque realmente estoy dolido con ese cuento. O sea, es algo que me parece muy... No solamente poco, tú, Renzo. Poco hay, decente, por hay varios pilotos claro, que entonces, tienen el mismo sentido. El tema es simple. O sea, yo le dije, Jaime, aquí lo que tienes que hacer, no sé, tírense un correo, así como una afilada, disculpando la presión, uh-huh. a todos los pilotos. Hemos sabido esto, pero son puros rumores, no vamos a dar nombre, qué sé yo. Pero el que sea sorprendido aquí en adelante va a ser excluido de la prueba y hasta del campeonato, si se nos ocurre. O sea, así de simple. Cosa que por lo menos el que quiera hacerlo diga, oye, esto está generando ruido, por lo menos hagámoslo los locos para esta fecha, a ver qué pasa. Jaime, yo creo que tiraron el RPP con esa anticipación por la conversación que tuvimos, aparte que ellos ya lo vienen viendo hace rato, si ellos se dan más cuenta que todos nosotros juntos del problema que hay con este cuento, pero ahora, ojo que las sanciones, es difícil pararlo sí, el tema. Lo que pasa es que las sanciones no han sido, como dicen ellos, ejemplarizadoras. Claro, o sea, eso es lo que falta. Para una, algunos una, sí, para otros una no. Una buena aplastada para que se dejen... Claro. Entonces, si tú no claro. das una acción o la fiscalización no es potente, no es firme y es para todos iguales, porque cuando la ley es pareja para todos, sí, claro. no es dura. Y nadie se queja. Ese es el drama, Pedro, que yo a lo que decía hace un rato. Yo sé que quizás suena muy quijotesco la frase de decir, oye, apelemos a la conciencia, porque la gente de repente no la tiene, así de simple. Uh-huh. Pero, y yo no es que me haga el lindo, ni el gran santo, ni el blanca paloma, pero yo eso no lo haría todos nunca. Todos tenemos tejado de vidrio. De verdad, yo eso no lo haría jamás porque encuentro que es feo, o sea, es desleal, esa es la palabra. Sí, 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 sí. Entonces, si bien es cierto... Ileal. Claro. Si bien es cierto, la fiscalización es difícil, es pobre porque cuesta... Yo incluso hasta le dije a Jaime de Picado, oye, hasta yo me iría a parar ahí todos los días a las 5 de la mañana a ver quién están dando, porque esa es la hora que se va a hacer las cosas. Sí, claro. Eso todo se sabe si estamos en Punta Arenas. Entonces, en definitiva, yo lo único que le pido que paren un poco. O sea, al final, ¿para qué? O sea, que no estamos ganando ningún premio mundial, no hay lucas de por medio, no hay... Es simplemente la satisfacción de decirles gané. Pero yo sinceramente, te lo digo de corazón, yo no estaría ni siquiera me pondría contento de mirar una copa en mi casa que me la gané de esa forma, porque encuentro que es ilegal, así de simple. Aparte de que deportivamente tampoco te estás desarrollando de la mejor forma cuando te toque salir a competir o tengas la iniciativa de ir a competir en cualquier localidad que no sea la nuestra. Obviamente eso va en desmedro, ¿por qué? Porque te vas a sentir con esa inseguridad de no recorrer el camino anterior. Claro, lógico. Y tu hoja de ruta a lo mejor va a quedar no tan fidedigna como tú quisieras hacerla. O sea, claro, o sea, tienes que desarrollar este deporte como lo hace, como se hace en todos lados. O sea, yo apelo a eso, a los pilotos, a la conciencia. Si al final somos todos amigos, entre comillas, o sea, siempre estamos juntos, echamos la talla, vamos a las reuniones, o cuando, de hecho, hasta hace un año y medio atrás o dos, yo ahora me encontré con otra realidad bastante distinta, porque me dolió un poco eso. Yo fui de los iniciadores de la N2, la creamos a puro ñeque con unos cuantos autitos viejos. Y hoy en día tenemos una categoría espectacular, la Super 2000, ni hablar, el nivel de los autos. Pero tú no ves hoy en día la camaradería que se veía antes, el juntarse grupos de 15 pilotos, sí, claro. y todos echando la talla, fumando un cigarro. No, hay grupitos de 3, de 4 que se... Y todos comiéndose las uñas, así medio nerviosos. Sí, entonces, como que, oye, este, bueno, está bien. Planchando el lomo, ¿qué hacemos? Sí, yo no creo, sé, que está, o sea, bien que se la están tomando con sí, bastante profesionalismo. Eso está en bien. En serio, eso me parece notable y genial, pero también se está perdiendo un poquitito lo que dices tú en la parte de la camaradería. Claro. Y precisamente no por los pilotos, sino que por la falta de fiscalización. Perdona que sea majadero con este tema, pero ahí radican, o ahí está la madre del cordero. O sea, no, sí, es lo que hablamos hace rato, pero lo que disculpa, hoy es que... con respecto a eso, ¿qué crees? Que nos me decís que tú estabas contento y si uno tiene su... Todos los pilotos tienen su tema de orgullo, es una competencia, es algo donde necesita mucha concentración, sí, porque sí. Finalmente estás arriesgando el físico, tanto tuyo como el del público. Hoy en día se está viendo de que a los pilotos les está afectando que les ganen. Y eso, no, claro, pero... y eso se transmite a simplemente a que hay competitividad en todas las tripulaciones. Entonces, claro, yo me puedo bajar y conversar contigo de, no sé, del paseo de fin de año, pero no puedo ponerme a conversar si tú me ganaste 30 segundos y al otro me metiste 30. Pero disculpa que puedes conversar, pero los pilotos empiezan a sentir... Presionado. Sí, sí, correcto. Efectivamente, yo no creo que me sigan ganando. Entonces, efectivamente, por ahí hay discusiones y todo el tema, pero son temas dentro de la carrera. Sí, pero aparte de eso también, Yaco, hay otro ingrediente que aquí no estamos tomando en cuenta, ¿cierto? Y lo vamos a hacer público. Hay fiscalizaciones o conductas
sanciones que se están aplicando incluso posterior a la carrera. En esta carrera pasó. Hay un piloto que lo sancionaron, ¿cierto? Que lo tenían que haber sancionado cuando cometió el error, que fue durante el transcurso de la confección de la hoja, ¿cierto? No se hizo, ¿cierto? Pasó a la carrera y después se le dio la sanción. No, no hubo sanción. ¿Sí? No. ¿Está aplicada? No está aplicada. Entiendo que sí, ¿eh? Es que no puede estar aplicada. Está aplicada en el caso... Está aplicada en ¿cómo es? En escrito. Posterior eso, a la carrera. Eso vamos a hacer claro en el tema. Eso se trapa, se enfrasca en él, en la denuncia que hace Pedro Aguilar contra Branko Wich. 323, el 322 denuncia el 323. Así debería ser el tema. ¿Por qué? Porque el auto del 323 se devuelve en el sentido contrario en la carrera. Se hace una denuncia, ahí es donde entran todos los problemas que hay. O sea, se hace una denuncia verbal. La denuncia tiene que ser escrita. El o tema, sea, si es verbal, no existe. No, porque es como siempre han dicho, las palabras se las lleva el viento, lo que vale es lo que está escrito. Entonces, finalmente, lo que pasa en ese punto es que no decidieron sancionarlo porque no había una denuncia escrita. Ya. ¿Ok? Pero si no decides sancionar a ese, no puedes sancionar a nadie. Y años atrás se hubo denuncia y fueron sancionados pilotos sin tener denuncia escrita. Y ni siquiera por pilotos ni nada, por gente externa a la carrera. Entonces, lo que tú tienes que hacer, o lo que tiene que hacer el PRC, es regirse por el reglamento siempre. No pueden haber raíces para cualquier lado. O sea, esto es así y es así. O sea, el reglamento dice son denuncia escrita. O sea, de todas maneras, bueno, independiente. Si el piloto fue sancionado, fue mal sancionado. Entiendo que sí. De todas maneras, la confirmación es muy fácil. Es hay que llamar a cierto. Me comprometo, ¿cierto?, para que el próximo programa, ¿cierto?, tenga esa información de parte de algún directivo del PRC. Y la vamos a entregar para, ¿cierto?, para que la noticia, ¿cierto?, y la información sea completa, sea cerrada, ¿cierto?, y no perjudique a nadie, nadie se sienta tampoco menoscabado con esta información. Renzo, la verdad que estamos. Se nos hizo cortito el programa. Estamos justo. Sí, pero. Quedó pendiente, ¿cierto? Porque ¿cómo vas a encarar, ¿cierto?, el nuevo segmento, ¿cierto? Estamos trabajando en el motor. El tema del peso, vamos a tratar de hacer lo que se pueda, a ver si podemos mejorarlo de alguna manera, sacando algo. Y básicamente. Claro, puede ser igual, no sé, vamos a tener que probar ahí, ¿no? Pero vamos. Lo que pasa es que son 70 y claro, es harto peso y lo estamos regalando. En el fondo, mira, nosotros cuando corrimos con el Corsa teníamos 100 kilos más que Cristóbal con Mamo. Y también le ganábamos tramo y casi le peleamos un campeonato con un auto poronga, pero era otro campeonato, era distinto todo el espectro que estamos moviendo ahora. Ahora hay muchos pilotos que están en las mismas condiciones, al filo del peso, al filo de la potencia. Están mandando tapa, como decías tú, a Buenos Aires hace un rato. Yo no sé para qué, si al final eso para mí pierde un poco el sentido de la categoría. Estamos hablando de una categoría que debería ser estándar y con una relación y una suspensión. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que vamos a tratar, estamos mejorando todo lo que podamos. Peso, potencia y también tenemos una, entre comillas, ventaja psicológica que aparentemente nuestro auto debiera ser mejor en Laguna Blanca que lo que mostró en Punta Arenas, o sea, por velocidad final. Claro, le acomoda más los tramos por el tipo de tramos que son. Si bien es cierto, vas trepando suave, como decía Jaco, pero son tramos más derechos, un poco más ancho, más rápido, y eso a nuestro auto le debiera servir. De hecho, me llama la atención que en el Turbio teníamos tramos muy trabados, que también tenía zonas rápidas, pero que era muy trabado. Y el auto respondió de otra manera muy muy distinta. Yo no sé si el auto respondió, yo creo que la tripulación respondió de otra manera. Caminos nuevos, también, o capaz que por ahí tú tenías una noción un poquito más del camino porque habías corrido hace puede ser, pero independiente de eso, uno igual se acuerda. 2005. Sí, 9 años atrás. Uno igual se acuerda, yo igual corrí ahí y tenía nociones de algunas partes. Claro, ahí puede haber una ventajita quizás muy mínima, pero claro, ahora tú ves de un mes a otro. Nos plancharon el lomo, entonces es como demasiado la diferencia, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, ya será. Si al final el tema es que estamos tratando de mejorar en todo lo que se pueda, porque obviamente nos dimos cuenta que no podemos regalar nada y que el auto no puede ir tal como estaba en Punta Arenas. O sea, algo tiene que cambiar en el auto, en la tripulación, en todo. Las ganas, incluso, yo voy a ir con una mentalidad media rayada como era antes. Eso es lo que no quería, porque yo quería tratar de tener un campeonato recatado, sí, tranquilo. Sí. Lo único que tiene que hacer es no derrapar. No, claro, tratar de manejar un poco más redondo, pero vamos a tener que ir a todo o nada, o sea, sí, claro. Eso que cuidado, la piedra, la cuneta, no, chao, o sea, hay que darle, no queda otra. O sea, yo sé que el auto, por ejemplo, de Branko llevó destruido,
y terminó, porque está todo nuevo, un auto filete, pero le dio hasta lo que se le vino por delante, igual que Pituto. Además, ahí hay un tema importante, tu suspensión es bastante menor y ese es un problema netamente tuyo. Hay otro cuento, Yo compré el auto como está, es una suspensión que para del año pasado para atrás andaba pareja, andaba bien, y ahora ya no existe, ahora hay suspensiones de verdad, está complicado el tema, pero le vamos a hacer pelea. Para ir finalizando, una cosita que seguramente en el próximo programa lo vamos a tocar, porque hay cambio de comisario deportivo. El RPP informa de que el comisario deportivo será Manquemilla de Porvenir. Por ende, se hace alusión de que el señor Enrique Carrasco tuvo que haber tenido alguna sanción o presentó su renuncia al PRC por el conflicto que ya es Vox Populi que tuvo con Juan Pablo Yerso. Lo vamos a ahondar en el próximo programa. Así es, sí, porque se puede tocar sin ningún problema. Es un tema público. Eso. Y de mi parte, desearles que tengan una excelente Navidad este 25 de diciembre y una noche buena el 24 para ti, Renzo, y para toda la familia de TV Red. Muchas gracias. Abrazos cordiales y nos vemos antes que termine el año con Hablemos de Rally. Sí, seguramente nos vamos a seguir viendo, ¿cierto? Tenemos programitas más. Para ti, Renzo, seguramente no nos vamos a ver hasta el próximo año, te vamos a invitar nuevamente hasta el próximo año. Así que para ti, para tu familia, que tengan una linda Navidad y también que tengan un buen inicio de año junto a toda tu familia, a tus hijas, a tu mamá, a tu hermano, a todo, ¿cierto? A todo el muchísimas gran, gracias gran, para ustedes también. Gente, somos ya amigos de toda la vida, así que igual les espero que tengan muy lindas fiestas de fin de año y que el otro año sea próspero. Ojalá que si estamos acá en el primer programa del otro año sea porque ganamos Laguna Blanca. No, el primer programa del otro año es antes Laguna Blanca. Ah, ya, sí, perfecto. Tiene que ir como al tercero. Claro, sí. Y bueno, en realidad un saludo grande a mi familia en general y a la gente de Servisur, que ellos son los artífices un poco del tema del auto y los que se sacan el lomo trabajando y nos cooperan siempre, ahí a Cristian, a Richard y a Ángel. Así que bueno, aunque nada. Ángel sigue llorando todavía. Claro. Por la pérdida de forma. No, Ángel, terrible. No, y lo de Ledesma, no, ni te digo, me dan ganas de matarme, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así nomás. No, y después en la clase 2 su. Lucas Mohamed. Claro. Y Lucas Mohamed, o uno parecido, igual, era su crédito y para la casa. Yo creo que, Ángel, si estáis mirando el programa, no tengas como crédito, Renzo, porque claramente tus créditos van para abajo. Así que apuéstale a cualquier otro menos Renzo y nada Renzo más. Va a ganar. Ay. ¿Se te queda alguien en el intentero, Renzo? No, una cosa general, nomás la familia y Servisur y los amigos que cooperan siempre, nadie más, porque si no, estamos medio corto tiempo para empezar a olvidar de alguien, así que muchas gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto, ¿no? Perfecto, amigo mío, nos vemos en un próximo programa, ¿cierto? Siempre analizando, ahondando todas las noticias, ¿cierto? Y como es la característica de este programa, toda la carne en la parrilla, ¿cierto? Al que le guste y al que no. No importa. Así es, nos vemos cerca de fin de año con Hablemos de Rally. Así es.